fútbol y este tema de Marcelo Suárez que sigue en debate. Porque, a ver, acordémonos de cómo sucedía esta situación con un jugador que no tenía muchos minutos en Oriente Petrolero, un defensor central que llegó a ser incluso bastante con una situación crítica con la hinchada y demás. Y ante la no presencia por ahí en el equipo titular, fue cedido a préstamo con Wilstermann. Llegó este año a Wilstermann, la rompió el muchacho, incluso jugando de lateral izquierdo. Y después incluso le permitió una convocatoria a la selección nacional. Fue titular en el partido contra Chile en la ciudad de Santa Cruz en el amistoso en esta era de Gustavo Costas. Él tiene contrato con Oriente hasta fin de año y estaba prestado en Wilstermann hasta fin de año. Sin embargo, cuando se abrió la ventana de habilitaciones, llegó una oferta, llegó una oferta de Bolívar. Al final no llegó a estar con Bolívar. Él demandó a Wilstermann por incumplimientos de pagos. No volvió a entrenar desde el partido frente a Royal Party hace casi un mes atrás. Y ante la ausencia ya del cuadro aviador, se fueron a las vías legales para que él pueda ser habilitado en otro club como jugador libre y poder seguir con campaña en esta temporada para que también pueda no solamente seguir en su nivel que viene en elevación, sino que pueda ser también pues tomado en cuenta como lo venía haciendo con Gustavo Costa. Bueno, a ver, dentro de todo esto hay incumplimiento laboral por parte de Marcelo Suárez, tomando en cuenta que Wilstermann incluso notificó y llamó ya 12 veces para que él se pueda incorporar a los entrenamientos porque tiene contrato, lo que se conoce con el equipo aviador. Ahora, la información tiene que ver con el Tribunal de Resolución de Disputa que le ha permitido ser habilitado provisionalmente para que pueda jugar, en el fútbol nuestro, ¿no? El Tribunal de Resolución de Disputas de la Federación ha autorizado, esto para marcar un poquito bien de forma temporal a Marcelo Suárez, a tener un contrato con cualquier club profesional en Bolivia o en el exterior mientras se soluciona su situación legal. La habilitación es provisional, por lo que puede ser revocada en cualquier momento. Y ese es el tema. Se lo habilita provisionalmente y uno dice, para hacer esto, nuestro fútbol necesita ser jugador libre. Sí. ¿No? Pasó con algunos futbolistas, claro, en nuestro medio y en pasadas temporadas. Y eso es lo que llama la atención. Pero si tenía contrato con Wilstermann, entiende uno que por el proceso que están haciendo tiene que ver esta habilitación provisional hasta que hay un fallo, se conozca en qué termina, en qué deriva ese puerto, ¿no? Ahora, el tema es que tiene Oriente o tiene contrato con Oriente Petrolero. Exacto. Y eso también. Además, estaba cedido a préstamo con Wilstermann, pero el contrato marca original de que es con Oriente no es un jugador libre, ¿no? Si hay un contrato con Oriente es que no es jugador libre y tampoco podría ser habilitado. Esa es la interrogante que tenemos nosotros y más allá de lo que seguramente va a reclamarte a mí, Wilstermann. Oye, pero ¿cómo es esto de que un futbolista que no se presenta, incumple laboralmente en un equipo, claro, puede ser habilitado en otro? La verdad, o sea, es la explicación que nosotros tenemos. Por lo menos hay entender un poquito más de luz al final, ajá, del camino para ver si esta historia de verdad tiene fin. Tigo Sports.